Eh, vale, eh, no, lo que iba comentando antes de apagar eh, Resulta que eh, Como he estado esta tarde haciendo las pruebas en el Gracias, guapetón Haciendo las pruebas en el Yo lo digo He estado haciendo las pruebas en el, en el Estudio con el ordenador eh, conclusiones que además está el vídeo no, ni lo he borrado lo he dejado ahí por de prueba mañana sí que haré un directo ahí por la tarde eh, tengo que tirar cable tengo que tirar cable porque me llega fenomenal la línea de, de wifi con el amplificador pero para navegar y además que va muy rápido pero cuando ya se trata de meter audio y vídeo pues hace así guaca y se va abajo entonces, ese ordenador solamente va a estar para los directos. De hecho, tengo que mirar si lleva alguna monserga por ahí metida para coger y descargarla al disco duro, a un disco duro, y sacarlo y dejarlo cuanto más vacío de todo para que tenga un buen rendimiento. Porque además el motor que lleva, bueno, el motor, el disco duro que lleva creo que es de 500 gigas y está partido. O sea que... Eh... Lo mejor es que le haga una supervisión y tal, pero bueno, que ya está hecha toda la prueba y pasa lo de siempre. En el momento que toco, como la cuenta pertenece y obedece al mismo correo electrónico, eh, Streamlabs OBS lo toma como si fuese lo mismo. Y entonces, cuando uso uno, me tengo que ir al otro y cambiar la jodida configuración. Y esto es la tónica. En el momento que no me acuerdo de algo de cambiar la configuración, pues ya se me está poniendo el pelo otra vez rizado por sí solo, mismamente. Y mira que me he pasado el cepillo. Luego sí que me lo ha usado, pero es que míralo. Ya, ya está volviendo otra vez a su rizo, él solo. Es que hay humedad, lo que se ve. El, lo que pasa es que se me está yendo la, al traste todo esto. Bueno, en fin, al traste trastísimo. Muy mal. ¡Uh, madre mía! Necesito el peluquero ya, pero hasta la semana que viene no me coge. El caso es que... Y no es coña, la semana que viene me coge. El caso es que... Vamos a empezar otra vez de nuevo con la plataforma morada. Y. Y ya está. Echaré una horica por la tarde y punto pelota. Una hora o lo que sea, pero poquito tiempo. Y tampoco tengo pretensión de hacerlo todos los días en principio, porque si no voy a terminar muy machacado ya con esto. Directo de un sitio, luego en el otro. Y la locura que hacía antes de empezar los directos aquí y luego irme al otro sitio, a las estanzas de la madrugada. Lo siento, pero yo al final terminaba que, eh, pues como estoy ahora. Bueno, ahora mismo ya no necesito terminar de alguna manera. Estoy literalmente, soy un zombie, un muerto. Yo soy ahora mismo en fase Walking Dead. Eh. Sí, no, el tema es que sí que tengo perfiles está hecho tal cual. Hay distintos perfiles, pero la configuración como la entiende como es el mismo ordenador. Tiene, no sé por qué, yo creo que va por ahí el tema. Es el mismo ordenador, es la misma IP, lo entiende como el mismo dispositivo. Entonces me enlaza la última configuración con tal. De hecho, yo aquí en casa veo que me sale eh, Logitech y yo aquí no tengo Logitech. Aquí está la Nexigo. Entonces. Por eso digo que lo toma como si fuese lo mismo y si son cuentas completamente distintas. Es una cuenta de la otra plataforma y aquí la cuenta de esta plataforma colorada. Y ya está. Sí, pero es que sabes lo que pasa, Soren, que estoy acabando destrozado y estoy acabando destrozado para nada. Ese es el tema que me está pasando. Es que estoy viendo que estoy eh, este mes imprimiéndole ya a todo lo que puedo y más. Y, y no me está mereciendo la pena para nada. Literalmente. Estoy machacándome. Pero machacándome emocional y físicamente. Estoy cansadísimo. Cansadísimo, no paro. Ahora, mañana no sé el vídeo que voy a meter. Porque mañana aquí en el canal principal tengo que meter dos vídeos. Eh, meteré molécula. Que no les importa a nadie un carajo. O sea, así de claro, pero bueno, me da igual. O sea, ¿dónde está la gente que le interesa tanto el perfume? Yo es que no sé, es que alucino. Eh, lo que cada vez también se está volviendo a repetir eh, de nuevo eh, el, el tema de. Eh, el tema de TikTok. La gente de TikTok se pasa por aquí por YouTube y dice que los vídeos son muy largos. Lo siento, iros a TikTok. Yo, eh, yo hago mi contenido. Si te gusta bien, si no, pues también te coges y te largas y punto. Ya está. Llevo nueve años haciendo este contenido y he llegado a los 100.000 de sobra. O sea, me la trae al pairo lo que pueda opinar la gente al respecto de si son largos o cortos. Este es mi contenido, yo lo tengo configurado, conformado de esta manera desde hace nueve años y no pienso cambiarlo. Y no me voy a volver TikTokero, lo tengo muy claro. Además, de hecho, ayer intenté meterme en TikTok y la contraseña ni tenía ni, vamos, es que eh, había dado de baja a todo. Sigo con la cuenta ahí abierta, pero no voy a meter más contenido. Es más, estuve hasta tentado de coger y borrar todo el contenido de TikTok. Porque en paso de que los chinos tengan mi información, que ya la tienen, o sea, eso está más claro que el agua. Para mí TikTok no me trae absolutamente nada. Ni visitas, ni feed, ni nada. Entonces me da igual. Me da real pairo. Eh, entonces, pues, así estamos. Hola, chus. Muy buenas. Curiosidad también. Hija, chus. Te veo en... Eh, te estoy viendo. En, en el dashboard o sea te estoy leyendo por el chat de por el chat general del de directo que tengo abierto pero no estoy viéndote en, en los dashboards no te veo voy a cerrar esto no. Ah, sí, ahora se ha aparecido, ahora se ha aparecido, ahora se ha aparecido. Claro, es que, claro, lleva ahí un poco de retraso, seguramente, a la hora de la cuando aparecen las escrituras. Pero ya está, las escrituras bíblicas. Eh, y. Y así está la situación ahora mismo. O sea, el, por eso he puesto el vídeo, el, el, el título este, ni burgas ni burgos. Es que no le interesa a nadie. Es que no le interesa a nadie. Voy a cerrar aquí. Eh, ¿Cuántas visitas lleva el vídeo? Lleva una mierda de visitas. O sea, pues bueno. A ver, yo entiendo que no tiene tirón. O sea, vamos a ver. Es conocido, pues, en, en los círculos pequeñitos. Pero vamos a ver. Es verdad, entre el sector de la perfumería, pues puede ser conocido o no. Pero el gran público no le conoce. En fin, que me da igual. Difusión, divulgación de la perfumería, creo. Vamos a ver lo que hay. Eh, claro, y pero da igual. O sea, es que da exactamente igual porque se pueden publicar perfectamente otro tipo de vídeos que tampoco se van a ver. El vídeo de el Aldeido C14, 485 visualizaciones. El vídeo de Burgas, 124 visualizaciones. Eh, Bufford eh, 621, eh, Limonene 300, eh, um, Alfisometilionone 440. ¿Qué no? Que son más los que no funcionan que los que funcionan. Ahí es donde está el cuajo de todo esto. Entonces, pues eh, vamos a ver, pues ya que estamos hablando de eso, pues vamos a ver perfectamente. A ver, voy a minimizar el aquí. Mm, eh, el vídeo para mañana, que realmente no lo sé. Y mañana sábado no, pero sábado, sábado, sábado. Sí, mañana sábado debería ponerme a editar. Para es que no paro de editar. Es que es una locura. O sea, es que este nivel a mí me está matando literalmente. O sea, es que no me da la existencia. No me da la existencia. Grabar editar y editar además un montón de vídeos a la semana. Es que, es que no puede ser. O sea, venga, los hago en bruto y la venga, hola, bla, 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 bla. Si me equivoco, pues para adelante, ¿no? Que no pasa nada. Si muchas veces hago los cortes porque tengo que beber agua, porque como no paro de hablar, es normal que tenga que parar a beber agua. Eh, a ver, moléculas para mañana. Uf, mmm, vamos a ver qué aparece por aquí. Eh... Pues... Esto lo puedo borrar porque este ya está publicado. No sé por qué no lo he borrado de aquí. Eh... Pues... Vamos con... Esta molécula, por ejemplo. Y tengo que editar un vídeo. Eh, o oh, no, me parece que hay vídeos que. A ver, para editar. Me parece que para editar. ¡Ah, mira! Tengo aquí un vídeo que me pidió Marcos. Tengo aquí un vídeo que me pidió Marcos. Sí, y aquí tengo esto que no sé lo que es. ¿Qué es esto? Es un vídeo podcast, seguramente, o algo así. Puede ser. Sí, porque salgo sentándome. A ver, ¿hay alguna aproximación de algún producto o algo? No sé lo que es. Y luego encima tengo que ponerme a grabar todavía las moléculas de los orgásmicos. Que bueno, no pasa nada. Eh, pero hay que ponerse a grabar. Vale, pues entonces voy a sacar el que me pidió Marcos. Y ya está. ¿No? Y este, pues también, por ejemplo. Mañana igual saco tres vídeos. Vale, entonces este... Este, tres vídeos me parece una pasada porque al final no se va a ver ninguno. Voy a sacar dos y a tomar por saco. Y este me lo dejo para otro día. Vale, pues mañana el de Marcos. Y ¿dónde está la. Aquí está la molécula. Vale, así me lo dejo preparadito. Y el domingo, pues viene. Eh, esta, por ejemplo. Vale. Y ya tenemos ahí. Esto por aquí. Y para el domingo. Para el domingo vamos a sacar también un vídeo de estreno, pero voy a hacer primero el vídeo de estreno y una molécula. Mm, sí, un vídeo de estreno y una molécula. Primero la molécula por la mañana y luego el vídeo de estreno por la tarde. Y va a ser esta. Así que ahí se quedaría ya más o menos esto hecho. Y el vídeo a sacar nuevo. Uh, nuevos perfumes. Uh, nueva tanda. Uh, y vamos a sacar... ¿Este cuál es? No me acuerdo yo de este. Vamos a sacar un refil. Que compré hace tiempo. Que vengo al café y no sabe lo que vengo. Aquí vamos a sacar este refil. Un refil y además tester. Con dos cuyons. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. escuchar este vídeo eh, tiene tiempo, ¿eh? Me vais a ver con el pelo un poco más larguito, pero vamos, que estoy con. Parezco Borjamari cuando me hacía la, la rayita al lado y todas esas cosas. Pues así, Borjamari. Eh, qué gracioso que estoy. <laughs> pues sí, este va a ser el Borjamari. Um, ay, no, ¿este, este cuál es? ¿Por qué, por qué, eh, espera, 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 espera. Aquí está. Vale. El Borja Mari, <laughs> el Borja Mari. y aquí y vamos a sacar esta, vale. Pues ya tengo la estructura hecha. Listo, esto para mañana sábado está. A ver, sábado me estoy liando. Sábado dos moléculas, domingo molécula y vídeo de estreno. Lunes, dos moléculas. Martes. Una molécula. Miércoles. Ya me estructuro, ya me estoy estructurando la semana, lo siento. Eh, aquí. ¡Oh, no! Cállate, Orgaz. Eh, este por aquí. Esto sería, a ver, eh, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El martes solamente una molécula. Miércoles. Faltaría el jueves, que sería una molécula. Esta. el jueves, el viernes es día de vídeo, con lo cual tendríamos vídeo de estreno y los vídeos de estreno para el viernes. O oh, que me está gustando a mí hacer esto aquí en directo. Eh, tendríamos, pues, una que también tengo ya un montonazo de tiempo. Que toca hacer ya sí o sí. Porque ya está me la tengo un montón de tiempo. Y va a ser una de Parma. Total, no la va a ver nadie. ¡Ay! ¿Por qué no de parma Pues venga, a la de Parma, ¿para qué pana? <laughs> Así que ya tengo hecho sábado, domingo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vídeo de estreno y eh, voy a tener que meter una molécula, pero no lo voy a meter viernes, el sábado, molécula, el sábado, molécula como esta tal cual y el domingo vídeo de estreno ya, ya tengo la semana ya tengo la semana estructurada y el domingo eh, de don Piripingo. el domingo el domingo el domingo vídeo de estreno y vamos a meter vídeo de estreno otro también que tengo aquí ya hace un montonazo de tiempo eh... esta de no. No, 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 está mucho más tiempo esta. Esta, esta, ¿este vídeo de cuándo es? No me acuerdo ni de cuándo lo grabé. A ver, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, eh, viernes, sábado, domingo. ¿Este vídeo cuándo lo grabé yo? Propiedades. A ver, esto de... Madre mía. Creación, fecha de creación, se abre el tamaño, modificado, creado. El 5 de noviembre del 2023. Este vídeo es de noviembre del 2023. ¿Y qué pinta tengo? Porque solamente veo la aproximación de la botella, pero no veo la pinta que tengo. A ver. Oh, también Borja Mari. Pelico larguico, pero corto, corto. Pelo corto, pelo corto y rayico. Oh, qué bonito estoy. Eh. <laughs> ya está el domingo, ya está toda la semana estructurada y ya lo que sí me quedaría por estructurar sería realmente eh, eh, Orgaz eh, el, el canal de, de, de cosmética. Así que el canal de cosmética eh, es el único que tengo que reestructurar, que además mañana toca vídeo de cosmética y como lo tengo aquí, esto sí que lo tengo aquí para mañana, este lo tengo que hacer esta noche cuando descanse un poco, me tengo que poner a editar el de cosmética. Así que mañana vídeo de cosmética en el canal principal, en el canal, ah, en Beautyker, eh, cosmética y luego saltar al otro sitio. Vale, ya está. A ver, mañana Marcos va a tener un vídeo que me pidió hace tiempo que no está en el canal porque ya lo estaba mirando y va a tener molécula. Así que primero pondré la molécula y luego sacaré por la tarde el el vídeo y ya está. O lo hago al revés, mejor porque la, el vídeo ya es antiguo. Entonces sacaré primero, mejor el vídeo primero. Sacaré por la mañana el vídeo y luego por la tarde el vídeo de estreno, que es la molécula, porque esta molécula no la he puesto en mi vida yo en el canal, sino ha sido para efectivamente los, eh, los Patreon orgásmicos. Eh, os leo. Germa, muy buenas, muy buenas, buenas noches. Roger, buenas noches. Eh... Eh... No, eh, Quentin, eh, muy mal, está usted muy, muy mal informado. La noticia de que Putsch salía a prensa se dio... Eh, se dio ya en avance hace un par de meses si mal no recuerdo corrígeme si yo también me equivoco ¿eh? porque además con el cansancio de verdad no es tontería estoy agotado eh, se dio hace un par de meses eh, ya el avance de que iban a salir a bolsa eh, primero iba a salir el grupo Tendam eh, que son los dueños de eh, Pedro del Hierro y eh, después decían que iba a salir Puch, no no sale Puch, Puch sale primero si mal creo creo saldrá primero hay fecha de salida, la fecha de salida es el 3, el día 3 de abril no pueden salir hoy viernes nada porque las bolsas de Madrid pues ya están más que cerradas y hoy no han salido se explicó ayer, es el día 3 ¿no? me parece que eh, es el día 3 entonces, eh, hoy no sale nada a bolsa de PUCH. PUCH sale a bolsa, publicación de ayer, prensa especializada, eh, el día 3 de mayo. Si sí, mal no recuerdo. Así que el día 3 de mayo, que no sé realmente en qué cae el día 3, viernes, ¿no? El próximo, o sea, el vier, el, dentro de dos viernes es cuando sale a bolsa. Las acciones, ya se explicó ayer lo de las acciones. Las acciones salen primero un paquete, una tanda. No, en realidad son más. Son, si mal no recuerdo, son tres paquetes de acciones distintos. Eh, primero se saca una tanda de acciones para empleados y gente vinculada a PUSH. Luego se saca otra, uh, otro paquete de acciones público. Y dentro de eso se saca otro paquete más de no sé qué narices, porque no me acuerdo, lo estuve explicando ayer. Te ves el directo de ayer, que está explicado súper bien. Y aparte, Genaro lo hizo de puta madre, porque Genaro lo leyó todo. Y además, hubieron distintas publicaciones, o sea, las fuentes fueron distintas, no fue solamente una, en la cual eh, se explicaba el proceso y el porqué de la salida supuestamente por lo menos lo que ellos van contando de putsch a bolsa el 3 de mayo verdad correcto entonces hoy no sale absolutamente nada y ya dimos la noticia aquí desde hace pero un montonazo de tiempo ¿eh? un montonazo de tiempo la gente que quiere estar informada de verdad donde se tiene que venir a los directos del orgaz si quiere estar más divertido partirse el culo de risa todas esas cosas pues se vaya a otros canales que no pasa nada pero si lo que quiere es información donde se tiene que venir es aquí esto es una realidad máxima. Que no sé qué es lo que hacen los demás, también. Que posiblemente ya estén copiando formatos, pues ya ni te cuento. Y que ya empezaron a copiarlos, pues ya hace mucho tiempo. ¿Vale? Pero que si alguien quiere información, aquí. Y ya está. Y además, información comentada, que no es solamente coger yo, ponerme a leer o poner a o a leer. Eh, que. Que no. Entonces, pues bueno, me parece que esas serían todas las consideraciones. Perfecto. Y le das al like. Te ves el vídeo de ayer y le das al like. Como buen seguidor, suscrito que estás. <laughs> Aunque sea desde hace 5 minutos. Eh, y pones tu comentario. Por supuesto, reglamentario. Eh, vale. Eh, ¿Más cositas? Yo creo que no. Ay, madre mía, vaya paliza, que me toca a mí es, es que esta noche me tengo que editar. Esta noche me tengo que editar tres vídeos. O oh, es un sí o sí. Esta noche tengo que editarme tres vídeos. No, cuatro vídeos. No, no te flipes. Sí, cuatro vídeos, porque mañana también tengo que sacar vídeo. Para eh, Orgaz eh, Orgaz eh, Beauty Care Que no hay vídeo para mañana Y mañana sale vídeo Así que mañana son cuatro vídeos Lo que me tengo que editar ¿Vosotros pensáis que yo voy a dormir esta noche? Estoy agotado No puedo con mi alma Porque encima Es que nadie se lo imagina lo que es esto O sea, es que tú no trabajas Que no trabajo, lo que pasa es que no vivo Que es distinto no, no, ¿Por qué no paro? Me tengo que editar cuatro vídeos. Cuatro. Cuatro vídeos. A ver, ¿qué hago? Pues editarlos, coño. Bueno, vamos a ver. Eh, esto lo minimizo, que es el WhatsApp web. Eh, y lo pongo aquí en segundo plano, que va a ser lo mejor. Eh, Hoy me ha sorprendido un representante en la empresa y le he tenido que preguntar qué perfume... Uy, has estado ligando. Mandarina Dark Black. Bueno, a los mandarina le gustan mucho a Enrique, a nuestro percutor. <laughs> el percutor, pues es baratica, ¿eh? Esa no es cara, esa no es cara. Esa es de batalla. Eh, bueno, vamos a empezar ya con el tema, con... Lo, os recuerdo, mi, mientras tanto, que hay una cosa llamada Super Chat, Super Sticker, Super Thanks. Ahí lo dejo, que podéis hacer uso y abuso si os da la gana. Y yo os lo agradeceré profundísimamente. Eh, bien, vamos a ver, ya queda dicho. Eh, esto no sé, a ver, voy a por... es que se pone en automático el traductor siempre. Eh, creo que la dije, no estoy seguro, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Eh, porque he leído un poco del, de lo que pone en el texto y no me sonaba. Digo, igual me la salté, pero es que no, no me suena. La verdad que esta no me suena de nada. Bueno, vamos a empezar ya con el tema de las noticias y con eh, lo que son los perfumes. Hay unas publicaciones que no quiero que se vean, que. Pero vamos, esas no las voy a compartir. Pero bueno, que por lo demás. Es más, voy a hacerlo ahora y me las quito de en medio. Lo voy a hacer ahora, no voy a, no voy a ir con esta, voy a hacer las que no puedo compartir, las voy a hacer ya. Bueno, pues resulta que tenemos. Hostia, esto está súper ampliado, por Dios, ya tanto no. Eh, para poder verlas yo bien, lo que me voy a hacer va a ser que me voy a plantificar las gafas de ver normal. No de ver anormal. Y eh, tenemos eh, que la firma de deportes eh, Le Coge Sportif, saca tres perfumes. Y estos tres perfumes los doy en batería, ¿vale? Voy a darlos seguidos. Eh, tenemos Bleu Optimis. Eh, de Lecoge sportif botella azul con un gallo, con el gallo de la firma, con el logotipo del gallo. Esto está muy sucio. Eh, de la firma en, en el tapón. O sea, es el taponcito y el gallo encima. Y eh, dame un segundo que me limpie las gafas. Que, es que va a ser peor el, el remedio que la enfermedad. Lo sé, porque tendré que coger un clean. Sí, ah, ya los estoy viendo ahí al fondo. Pero, bueno. Medio medio. El caso que esta Bleu Optimism lleva eh, notas de salida en Bergamote y Lavanda con un corazón de hierba mate y luego pasamos a una base de pachuli. Hasta luego, Mari Carmen. Pasamos a la siguiente: La ECOG Sportif Blanc Relax. Eh, botella blanca eh, y el gallo también en blanco. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos en la salida mandarina con un corazón de hojas de mandarina y luego en la base almizcle y cedro. Hasta luego, Mari Carmen. Y después nos vamos a ir a otra más que tengo que encontrar que está aquí, que se llama Rouge Energy. Botella roja, el gallo está en dorado. En la otra, en la blanca, está blanco, pero aquí está en dorado. Y tenemos pimienta rosa y cereza en la salida, con un corazón de peonía y una base de vainilla. Esta es pues más para mujeres, está claro. Pero yo creo que esto se lo puede poner un tío sin ningún tipo de problema, ¿eh? Nada, sin problemas. Y ahora, ya que me he quitado el mochuelo de encima, porque voy a quitármelo. Eh, vamos a lo que sí que interesa, que ahora ya sí. Ahora ya el orgaz, se tiene que poner la gafa. Porque si no, esto va a ser la perdición. Mm, Quentin, muy buenas. Eh, ah, bueno, si ya te he saludado antes, leche. Eh, olía rico. Bueno, eh, compartir y... Uh, a ver, ¿dónde está esto de compartir? Aquí. Vale, pues, eh, para variar, eh, tengo... Es que se me ha vuelto a perder. Se ha vuelto a perder la configuración que dejé ayer. Ah, otra vez. Otra vez se ha vuelto a perder. Dejarme, tengo que... Voy a volver a... Bueno, lo puedo hacer aquí. Fuente. Sí, lo hago aquí tranquilamente. Fuente, tengo que agregar la fuente Captura de pantalla Si es que tengo que volver a agregarlo todo Agregar la fuente ¿Por qué se ha ido? Bueno, agregamos la fuente Y esta Ya está Venga, he hecho Es que de verdad Me lleva el demonio eh... vale ya estoy aquí encima ya estoy aquí encima venga aquí y aquí otra vez de nuevo se ha perdido toda la mierda que tenía busca es que de verdad oh. eh, no me acuerdo de haberla dicho de todas formas esta es eh, la botellica un segundo esta es la, eh, la ampliación de la botella para que le veáis de esto es superfumista eh, yo creo que sí que la di, pero no la recuerdo. Bueno, pues como di tantísimo perfume al final, pues es normal que alguno se cuele. El caso que tenemos, Lemon Delight, de eh, Benjamin Sach y Samuel Facho. Eh, aquí eh, lo que se nos presenta lleva limón. Aquí tenemos limón eh, y menta. En la salida con un corazón de galleta y crema batida. Yo a mí no me suena esto, la verdad. Y en el fondo vainilla en absoluto, madera de cedro y almizcle blanco. Y nos dice que esta fragancia encarna la alegría. Voy a ampliar esto porque si no, yo no puedo leerlo. Porque no quiero tampoco estar siempre tirando del genare. Pero por lo menos ver lo que tengo que leer. Que es que, es que aquí lo veo distinto, claro. Me tendría que cambiar las gafas. Esta fragancia encarna la alegría y la ligereza de la dolce vita bajo el sol. Quería resumir la esencia de los idílicos días de verano pasados en la costa de Amalfi, eh, saboreando el pastel delicia al limón y muy bien qué rico que está. La ralladura picante de los limones de Amalfi, la frescura de las hojas de menta y la dulzura cremosa del limoncello superpuestas en una deliciosa crema batida sobre un tierno pastel con notas de almendra y vanilla. Lemon delight. Es una porción de los placeres del verano destilada en una botella que ofrece la experiencia perfecta de saborear un postre delicioso con notas picantes de limón sobre una reconfortante base cremosa y de vainilla. Muy bien, esto te sube eh, el... el eh, bueno, el azúcar te lo pone por las nubes. Tiene pinta, lo que pasa es que te tienen que gustar los gourmands. Bueno, pues nada. Eh, Precio, pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero luego buscaremos seguramente en la sección de Soren. Soren sí, Soren ya, ten, ya ha lanzado su. Ya tengo, ya, venga, vamos a momento Soren. Tenemos <laughs> segmento, sección Soren Rack. Y aquí tenemos ya los precios. A ver, un segundo. De esta fragancia. Eh, digo yo que cuesta 110 euros. Y eh, ya está. La descripción supongo que será la misma tontería que pone aquí. Belleza sencillez. Ah, pues no, aquí dicen otra cosa. A ver, acepto este. y se me pierde esto. Ay, ah, pues aquí dicen otra cosa distinta a la tontería que había escrita. A ver. Esta fragancia suave y almizclada es una creación exclusiva de su perfumista. Muy bien. Nublank captura la esencia de pureza de los seres naturales. Oh. Es una invitación a dejarse envolver suavemente por una caricia invisible de elegancia auténtica y atemporal. El frescor afrutado de la pera madura revela suavemente las notas atalcadas, tiernas y calmantes del talco y del iris. Los almizcles blancos, como el soplo de una ligera brisa, aportan un toque de confort y sensualidad aérea, mientras que la vainilla ligeramente cremosa acaricia la piel dejando una huella suave y cálida. Radiante en su capullo de pureza, Nublan encarna la relación íntima y personal entre el perfume y la piel de quien lo usa, en su forma más simple, con la belleza de la sencillez. ¿Es el mismo perfume o estamos escuchando otro perfume completamente distinto? <laughs> Yo creo que estamos escuchando otro perfume completamente distinto. ¿Puede ser? No lo sé. No tengo ni idea. Eh... No sé si será el micro. Se oye mejor en los... Vídeos, hombre, vamos a ver, por Dios, watch, escúchame, el, 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 el micro que utilizo en el estudio es un micro que es Logitech también, pero es la gama alta de los Logitech. Esto pues se oye como se oye y son 120 euros. El otro te puedo garantizar que cuando lo compré, ahora costará dos mierdas, pero yo cuando lo compré te puedo garantizar que... Eh, era lo más caro de lo más caro que había por ahí. No sé lo que cuesta ahora. Seguramente estará baratísimo, creo. Pero el que tengo, el Yeti que tengo, de barato no tiene nada. Además, te puedo calcular y graduar según me apetezca para dónde y ponerlo en Dolby, estéreo y ponerlo como quiera. Este no, este tiene dos posiciones y es lo que hay. Hijo mío. Eh... Vamos a ver. Eh, dijo un ciego y se murió sin ver. Yo creo que nos han dado una descripción de un perfume completamente distinto. <laughs> Porque esto no puede ser. ¿Es el mismo perfume? Delicia de limón no es el mismo perfume. No, 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 no. No, no es el mismo perfume. Y es que digo, pero esto, esto no puede ser. Es de delicia de limón y esta es... Esta se llama... Esta se llama... Esta es otra cosa. Claro, si las notas no... No me, no me cuadran las notas. No, no la, No es la misma. El enlace no es el mismo. No, 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 no. No. A ver. Tienda. No está. Sí, Delicia de Limón, sí que está. Aquí. ¡Ahora sí! ¡Yupi! Ahora sí, ahora sí, es este. Vale. Me he metido ahí en donde pone tienda y me he metido colección. Bueno, ya lo habéis visto porque he clicado directamente para que lo vierais. Eh, a ver, sí, ahora sí, ahora sí que comparten absolutamente todo. Y esta cuesta. 110 pavos también. Vale, pues ya está. Pues 110 euros que cuesta esta botellica de aquí. Ay, en fin. Eh, vale, pues esto lo cojo de aquí, lo cojo de allá. Y eh, vamos a. Eh, aquí, stream en directo. Vamos a ver qué es la siguiente noticia. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo siguiente. Eh, ¡Oh! Ah, vale, esperar. Eh, no pasa de nada, chiquillo. Ah, sí, lo siguiente. Lo siguiente era sección Soren, coño. Estamos con las Lecoge Sportif, que además yo me acuerdo que... Eh, a ver, yo he tenido familia en Francia que han tenido tienda. bueno pues no lo he contado muchas veces, me lo voy a contar otra vez. Bueno, tenían tienda. El caso que eh, lo primero que yo tuve de la firma de Lecoge Sportif fueron unas bambas súper guapas, tipo eh, Converse, pero no eran... Es que estaban... Eran una pasada. Eh, porque eran eh, en piel. Y eran tipo... Eran bambos, tío. Pero eh, de tobillo. Llegaba eh, al tobillico. Eran como las Jordan. Pues algo así. Pero en aquella época... Y estoy hablando de hace un huevaco de tiempo. ¿eh? Yo no sé si jugaría en Jordan por aquel entonces. En el caso... No lo sé. Porque es, estamos hablando de quizás los años 80. Pero... ¿Eran los 80? ¿Eran los 80? Pero de principios de los 80 Eran principios de los 80 Principios, principios de los 80 Y sí, yo creo que los tenía a lo mejor 12 años, 13 años Y mi familia trajo eh, Me trajo unos bambos de estos Y eran, le coge Sportif Y eran una pasada Hasta que no los, los hice Polvo no me los quitaba Vivía con ellos Y dormían conmigo Qué cosa más cómoda Luego ya la marca pues se fue a la mierda eh, Bueno, a mí técnicamente no me gustan nada eh, ahora mismo no... No. Eh, bueno, pues eh, los precios que me da el chiquillo no son nada baratos, así que eh, vamos a compartirlos. La vida se hace, pues eso, más amable y más graciosa cuando se comparten cosas, digo yo. ¿No? Quien parte reparte se llevan la mejor parte. Bueno, pues aquí están. Estos son las botellas. De las Lecoge Sportif que se venden al módico precio de 84 euros cada una de ellas. Ya habéis visto esta, en la roja. Ah, no, la, la blanca tiene esto también en en dorado. Pues yo pensaba que la tenía, ¿veis? Eh, se abrirá. A ver un segundo. Que tenía el gallico, estaba en blanco. No, no, todo dorado, todo dorado. Muy bien, pues 84 pavacos. Así de paso, pues ya aprovechamos y vemos qué es lo que han hecho los franchutes como mira que, que, que ay qué felices son qué felices este tiene una cara de de tortapán <laughs> tiene cara de yampo me dan ganas de darle <laughs> me da ganas de darle un yampo pues es campeón de lucha libre y te va a partir la boca pues no lo dudo <laughs> pero tiene cara de llampo, me da ganas de hacer un champo <laughs> Mira esta. Ay, de verdad eres tonta, eres tonteja mía. Y él él, él él es más simple que el mecanismo de un pestillo, de verdad. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver la felicidad que hay en este perfume rojo, pero aquí será mujeres, porque esto es de mujeres. Así que eh, aquí es, aparece aquí divina, mirala, divina difuminada, porque lo que interesa es ver la botella, también divino. Eh, a 84... Euracos, eh, mira, mira qué foto más bonita, más graciosa. ¿Qué, qué, qué artística es la fotografía. Mira qué, qué, qué foto más artística. Ten cuidado que te pica el pollo. ¿Qué que? Yo no me gasto 84 pavos en un perfume de estos, la verdad. Ya me entendéis. Eh, ¿No veis? Eh, el gallo aquí, el gallo allá. ¿Qué que? Ay. Y ya me he puesto la blanca, la, ahora toca la azul. La azul lleva esta de aquí y tenemos a un Genares. <laughs> Vamos a ver al Genares. A ver a quién tenemos aquí. Pues un Genares. Este jugador de fútbol tiene toda la pinta así con el oro en la muñeca y tal. Este tío, este, este, este es un perla. Este, este es un... Este también va de empotrador por la vida, me parece. ¿Quién es? Hay alguien que controle el fútbol o cualquier cosa. Este tío tiene que ser un futbolista o algo así. Porque sí, ¿no ves? Est y necesita un poco de, de cuidados faciales, eh. Tiene la cara un poco. Un poco que sí, que tiene cicatrices el muchacho, vale, vale, eh, cuidado. Pero eh, escúchame, la piel la tienes seca. Y porque estás maquillado o retocado inf informáticamente hablando. Así que. Además se te nota difuminada la cara y la mano no te la han difuminado muy mal, muy mal, muy mal, porque te han suavizado estos rasgos donde está aquí las cicatrices, chiquitín mío. ¡Ay! Te los han difuminado. Y la mano no. Oh, vamos a sacar la huella dactilar. Igual eh, pillamos algo por ahí. Y aquí tenemos al Genares, pues esto, pues sonriendo difuminadamente con la botella de Le coge sportif en la mano. Y aquí pues le coge sportif. Míralo, kikiriki, está en la botella. 84 pavos. Que, a ver, cuando salga vendrá más barato. Esto es una realidad. Esto no nos va a costar esta pasta porque no nos va a costar esta pasta ni de coña. Vale, ahí estamos. Eh... Sí, watch, sí. Está claro que mejor una Nike es española y no esto que Franchute. Y encima caro, ¿eh? 84 pavacos. Uf. No. No compro pulpo como animal de compañía. Bueno, pues aquí estaría eso. Voy a supervisar aquí el momento. A ver qué más hay por aquí. Al Lemon Delight. Sí, me lo ha puesto el crío después. Vale. Eh, voy a hidratarme un poco. Voy a beber agua. Y eh, agua no, por lo que tengo aquí hoy no es agua. Bueno, sí, es fluido, pero le he echado una pastilla de vitaminas de estas de tableta de efervescente. Mm, ¿Cómo se llaman? De, ay, no recuerdo. Aquilea, Aquilea, sí, es de Aquilea. Mm, magnesio potasio No potasio, no, magnesio Magnesio con algo, no sé lo que es. Potasio. Potasio para las cojetas. Es que eh, esta mañana se me ha quedado la patata tiesa. Y, y no era. No era. No era la bandera. No. <laughs> no era la bandera. No. No era la bandera. Era la pierna. Se me ha quedado así tiesa. Digo, ¡oh! ¿Qué necesito? Darle candela al potasio. Como no como plátano. La verdad es que no No. He, he estado un par de veces a punto de comprar bananas, pero me gusta más el plátano entonces no estoy sin comer plátanos desde hace ya algún tiempecico ¿eh? por lo menos dos semanas que no he comprado plátano eh... bueno pues vale, la noticia también de ayer que no la di lo que pasa que no recuerdo la fuente Don... a ver si la encuentro esto tiene que estar aquí a ver, un segundo, es que no veo. Esto debe de estar aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿O no está aquí? No, no está aquí. ¿Dónde estaba la noticia? Voy a ponérselo a Sonen por aquí escrito porque no me acuerdo dónde está. Y es lo de. Eh... Esto, que no sé si al final lo referencié, no me acuerdo, pero me acabo de acordar de que creo que no hablé casi nada de esto. Y la noticia es importante, que yo creo que es sobre todo la noticia del día de ayer y la de hoy. Eso sí que es importante de verdad ahora mismo hoy por hoy en perfumería. Pero no me acuerdo dónde encontré eso. Y está, es de las fuentes que siempre estamos viendo, tanto Soren como yo, pero no me acuerdo dónde está. ¿Dónde está? Esto tiene que estar. ¿El artículo original dónde está? dónde está el artículo original no sé si estará voy a echar un vistazo a ver igual puede que esté es que no me acuerdo en reuters no me acuerdo no reuters yo creo que no es creo ¿eh? creo que en principio reuters no es pero no me fío a ver eh... aquí pero si estoy logueado, jolín. Espérate, tengo que iniciar sesión en Reuters. Ay, aquí sí he estado de alta. En Reuters estoy dado de alta. Me gusta mucho la agencia, lo siento. Pero no encuentro la. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. No lo encuentro. No lo encuentro. No, Reuters no es. No, no está en Reuters. A ver, última búsqueda. ¿Qué hago yo aquí? A ver. Ya, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado, ya lo he encontrado, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. No, no, esto no es, esto no es. No, no, esto es cual, no, 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 no es, no es, no es, no lo he encontrado, no lo he encontrado. Que no, que no lo he encontrado, Sorry, no lo he encontrado. Era una falsa alarma. Jolín, qué rabia, por Dios. Cuando pasa esto me da una rabia que me muero. Sube aquí. Venga, vamos. ¡Yupi! Venga. ¡Upa! ¡Uy! Qué mala es la vejez. La de la mía. Bueno, da igual. Además ha salido a publicación en un montonazo de sitios ya, ¿eh? por lo que estoy viendo. Creo. Pero quería la fuente de verdad. En fin, va, paso. No la digo. Eh, ya, ya aparecerá. Eh, vamos a lo que vamos, que es ahora mismo con la abuelita malvada. La abuelita malvada con Bernard Arnaud a la cabeza. Que efectivamente, pues, eh, a ver. Uh, uh, vale. Aquí a compartir. Bien. Eh, tenemos que, eh, pues, la abuelita Marvalbada Arnault habla sobre los valores familiares cuando dos de sus hijos se unen a la junta directiva de Luis Vuitton. Claro, se están blindando y hace muy bien. Entonces, eh, dame un segundito, a ver qué pasa aquí. Y esto, uh, a ver, me parece que lo tengo preparado, pero... Esto no lo he borrado. No, no lo tengo preparado. Vale, pues entonces esto se prepara, pero rapidísimamente. Aquí, aquí, aquí. 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 Rapidito. Venga, vamos. Que queda la noticia. Aquí y aquí. Venga, perfecto, ya la tengo preparada. Vale. Entonces, eh, me voy a tener que cambiar las gafas. Porque si no, no voy a leer nada. Voy a, voy a limpiarlas de paso, eh, porque las tengo muy sucias y no veo bien. Eh, buenas noches, muchas gracias, chus. Nos vemos mañana y me ves mañana y todas esas cosas. Gracias por estar con un ratico. Eh, Bernard Arnaud, que habla sobre los valores familiares cuando dos de sus hijos se unen a la Junta Directiva de Luis Vuitton el magnate de lujo está reforzando el control de su familia sobre el grupo mientras planifica su sucesión. Pero ya él dijo, recordar que estuvimos hablando de todos estos temas, ahora no veo nada, solo en su permisa del chat porque ya no veo, al cambiarme de gafas ya ni veo, eh, que en el corto, medio, largo plazo, no tenía pensado largarse. Así que no lo flipemos tanto. Lo mismo que hoy también ha salido una noticia contradictoria contra otro de los grandes, no contra, sino con otro de los grandes grupos de moda. Italianos, súper importante lo que se está mmm, y lo que está pasando ahora mismo en el sector de la moda, entre otras cosas porque las cosas no están viendo, valga la redundancia, absolutamente nada bien, a pesar de que nos estén diciendo que todo es maravilloso, fantástico. Los Arno están blindando la empresa, evidentemente ellos dependen de acciones, conforme vayan sacando acciones, como algún grupito le dé por comprar, se van a tomar a hacer gárgaras. Esto no va a pasar, evidentemente, que para eso ellos ya están, con, están blindando dándose a nivel financiero, no solamente con la familia, sino que ellos tienen ya lo que tienen montado, menudo entramado tienen, para bien, entiendo, para ellos, claro, por supuesto, siempre es para ellos. Y el caso es que aquí tenemos esto de aquí, que pues, es lo que acabo de comentar, y eh, pues esto fue en la presentación de, en la fotografía eh, es de cuando hicieron la, la presentación anual de todas las finanzas y todo el rollo. Esta foto también es de archivo. Ya porque lo hizo hace, hace algo. Por lo menos un mes seguro. Bueno, pues está apostando por la unidad familiar para garantizar. Él eh, eh, no leo el artículo. Porque al meterlo aquí ya no me deja. Voy a meter en este tramo, tengo que meter a Genaro. ¿Por qué? Pues porque si os deis cuenta no se lee eh, el final de la frase. Entonces no sé lo que pone. Pero Genaro sí que lo lee. Entonces vamos a ello. Pido disculpas. A mí me gustó, hubiese gustado leer la noticia, pero bueno, la comento cuando termine Genaro de hablar. Ah, ya me he metido la pantalla aquí. Aquí está. París Bernard Arnault está apostando por la unidad familiar para garantizar el futuro a largo plazo de su imperio de lujo. En la Asamblea General Anual de LVMH Moetgenas y Louis Vuitton el jueves. Los accionistas aprobaron abrumadoramente el nombramiento de dos de sus hijos para la junta directiva, fortaleciendo el control de la familia sobre el liderazgo del grupo de lujo más grande del mundo. Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de Producto, Comunicaciones e Industrial de la Joyería Estadounidense Tiffany Co. y Frederick Arnault, director ejecutivo de Watches, se unen a sus hermanos Antoine Arnault, responsable de Comunicación, Imagen y medio ambiente de LVMH y Delfín Arnault. Presidente y director ejecutivo de Christian Dior Couture en su nuevo cargo. Vale, ya estuvimos hablándolo, con lo cual eh, lo ha hecho ya de forma oficial porque lo que estuvimos hablando de los movimientos y entresijos de empresa ya salieron de él. Lo que pasa que seguramente ya ha lanzado un comunicado oficial. Pero esto de eh, los dos hijos, concretamente, que se mencionan aquí en el artículo, eh, el de que se iba Tiffany Co. ya se dijo y se dio, eh, y eh, el que se quedaba con eh, todo el tema de, ejecutiva, de la ejecutiva de Louis Vuitton también se dio. Gracias. Eh, entonces, eh, no es ninguna sorpresa. Está claro que también cuando llegue el momento de los señores de Putsch, pues harán lo mismo. Y ya está. Eh, está controlado por familias en su mayoría e intentan que siga la familia controlando el negocio en la medida de lo posible según el porcentaje de acciones que evidentemente están manejando. Eso deja al hermano menor, Jan Arnault, de 25 años, director de marketing y desarrollo de productos de relojes en Louis Vuitton y que parece destinado a una trayectoria profesional similar a su debido tiempo. Bernard Arnault, presidente y director general de LVMH, ha descrito frecuentemente el conglomerado, que registró unas ventas de 86 mil millones de euros en 2023, como una empresa familiar. El holding de la no familia familiar, Arnault eh. posee el 48,6% del capital social de LVMH y el 64,3% de los derechos de voto. No es familiar él lo puede definir como familiar. Los PUTS ahora mismo sí que se definen como familiares, de hecho son familiares porque eh, no han salido a bolsa. En el momento que salgan a bolsa es una empresa SA ahí por todo lo alto, es una corporación, ¿eh? y ya cambiamos el tema y cambiamos el rollo. Eh, creo que estaban como sociedad limitada, si mal me parece, y eh, tenían un par de, Sí que tenían alguna sociedad anónima, pero no sé si estaban como sociedad limitada. Habían unos, unas áreas de negocio, creo recordar que estaban como sociedad limitada y otras como sociedad anónima. El caso que había que juntarlo todo, reunificarlo, y han tenido que hacer un pedazo de reestructuración que te mueres... Y lo han hecho de hecho para poder salir a bolsa. No sé, no me acuerdo porque esto ya también estuvimos hablándolo y yo ya me pierdo con todos estos follones financieros y para arriba y para abajo y cambio de titularidades de empresas que además estuvimos viéndolas también. Eh, venga, pues eh, vamos a leer este cacho de trozo. Bueno, yo no, lo va a leer el Genares y vamos a ello. Tras la reunión, el multimillonario subrayó la importancia de adoptar una visión a largo plazo. Estamos tratando de crear un espíritu diferente al de las empresas puramente anónimas, dijo a los periodistas. El papel de la familia es ante todo fomentar este espíritu y también nos permite tener una visión de largo plazo porque hoy todo va bien, el precio de las acciones está subiendo, no es pero cierto. lo que nos importa es asegurarnos de que en dentro de 10 años, nuestras marcas seguirán siendo tan deseables, si no más, como lo son ahora, continuó. Arnault está bien situado para conocer los peligros de un clan dividido. Al principio de su carrera, el empresario aprovechó los desacuerdos internos de los propietarios de la familia para lanzarse a adquirir marcas de lujo, lo que le valió el apodo de el lobo de Cachemira. En los últimos años ha trabajado para deshacerse de esa imagen ante el creciente sentimiento antirricos en Francia, donde las inclinaciones revolucionarias de los trabajadores siempre afloran cerca de la superficie. Él podrá intentar hacer lo que quiera. Todo el mundo sabe lo que es Louis Vuitton y lo, cómo se van manejando. O sea, y él tampoco se esconde a la hora de sacar pecho y de decir que compran, compran propiedades tipo B y la pagan como AAA o algo así. Esa es la frase que él dijo. O sea, no me, me vas de lobo de Wall Street, ¿eh? Me vas de lobo de Wall Street y luego que quieres vender la imagen de Corderito de Collado. Pues no. Todo el mundo ya te tiene más que calabónica, o sea es que la abuela Tragona es la abuela Tragona y la conocemos de sobra. Venga hasta el punto de aquí. En los últimos años ha trabajado para deshacerse de esa imagen ante el creciente sentimiento antirricos en Francia, donde bueno, las inclinaciones repetido. revolucionarias de los trabajadores siempre afloran cerca de la superficie. Ahora viene la parte nueva. En la asamblea general anual, un cortometraje destacó el LVMH Hart Fund. Lanzado en 2021, que proporciona ayuda financiera de emergencia, así como apoyo social y psicológico, para ayudar a los empleados a afrontar situaciones de emergencia repentinas. ¿A qué se refiere? Cuidamos a los empleados, intentamos ayudarlos a crecer y desarrollar su espíritu emprendedor. Que es una santa Beata? Y cuando las cosas no van bien, seguimos ocupándonos de ellas. Claro. Verás, somos una empresa con un fuerte lado humano, claro. subrayó Arnault después. Sí, si no, coge y que se lo digan a toda la gente que se ha visto afectada por tu supuesto ERE este invierno pasado en el cual has chapado las fábricas de España, Portugal y Francia, en detrimento de las nuevas que has comprado en Italia o has comprado en Italia. Bonita. Es que, de verdad, está la hemeroteca que salta chispas en este canal. Venga, a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Hay algo más? Sí, claro. Por supuesto que hay algo más, siempre hay algo más. El ejecutivo es conocido por valorar la lealtad y promocionarse dentro de las filas de la empresa. El año pasado, el 72% de los puestos clave se cubrieron con talentos internos, lo que representa 18.000 nombramientos, dijo en una presentación Chantal Gaemperle, vicepresidenta ejecutiva del grupo de recursos humanos y sinergias de LVMH. Bernard Arnault, Tony Belouni y otros este ejecutivos de LVMH en la, en la Asamblea General Anual del Grupo. En la foto. Los recientes movimientos de altos ejecutivos en el Grupo muestran que Arnault, de 75 años, está afinando su plan de sucesión. En la reunión del jueves, Tony Belouni dimitió como director general del Grupo y presidente del Comité Ejecutivo después de décadas como mano derecha de Arnault. Es muy largo esto, eh. Voy a dejarlo porque esto es larguísimo. Gracias a WWWD, ¿eh? también tengo que decirlo. Eh, pero eh... no paran de sacar pecho. Es que no sé si ponerlo todo porque es que es que es que, es que no paran de sacar. De sacar pecho. Está diciendo también, por otro lado, que las acciones estaban subiendo. Las acciones les están cayendo. Llegaron a una cuota máxima a primero de año, vendiendo un montonazo de acciones exagerado por encima de lo que estaba previsto. Muy por encima de lo que estaba previsto. Pero eso mismo les ha llevado precisamente a que ahora las acciones de Louis Vuitton están cayendo en picado. O sea, no es que caigan en picado, pero están a la baja. No he visto la cotización del día de hoy, pero vamos, que están a la baja. Eh, por lo menos ayer lo estaban. Hoy, pues igual han subido y se han puesto otra vez por las nubes. Me extraña, porque esto no funciona así. El caso, que vamos a dejarlo, pero es que, claro, llega aquí, que acaba de llegar de Japón, que ha ido por ahí, la señora mayor, y dice que ha visto con su hija que la, el, 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 había colas en, 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 en las tiendas, eh, una cosa matándose la gente. Mira, un entrecomillado aquí. Vamos a ver, este entrecomillado final. Me parece que esto sería el final del artículo. Vamos a escuchar eh, el final de lo que dice eh, la abuelita, que es una sacabarrigas. Está así, está consumía, porque está consumía, qué envidia. Pero, hombre, no tanto. Pero mmm, no para de sacar. No sa es un panza hueca que llamamos aquí. Arnaud también expresó optimismo sobre las perspectivas para China antes de la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a Francia a principios de mayo, programada para coincidir con el sexagésimo aniversario de la renovación de las relaciones diplomáticas París-Beijing. Espero que las tensiones económicas se alivien y que podamos continuar una colaboración económica sostenida con China, dijo, señalando que las ventas de LVMH a ciudadanos chinos aumentaron en el primer trimestre. Creo que esta es una tendencia que continuará. Creo que China logrará reactivar su economía. Arnault dijo que acababa de regresar de un viaje a Japón, acompañado de su hija Delfín, durante el cual presenció largas colas frente a las tiendas de Celine, otra de sus marcas. Los LVMH pavos. informó que las ventas orgánicas en Japón aumentaron un 32% en el primer trimestre, ayudadas por los turistas que aprovecharon la debilidad del yen. Si bien Estados Unidos solo registró un aumento del 2%, Arnault también confiaba en sus perspectivas. Creo que Estados Unidos se va a recuperar, predijo, sin dar más detalles. Si no, siempre habrá espacio exterior. El magnate del lujo compartió que una vez le pidieron que creara interiores Louis Vuitton personalizados para un cohete. La persona que sugirió esto también propuso llevarme a dar un paseo en un cohete. Pensé que tal vez no era una gran idea, ya que trato de evitar correr riesgos innecesarios. Dijo entre risas. <laughs> Arnault dijo que la conversación era sobre un viaje a Marte, pero se negó a confirmar si la otra parte era el fundador de SpaceX, Elon Musk, con quien se reunió el año pasado. Eso es un secreto, objeto. Elon Musk lo quiere mandar a Marte para quedarse con Louis Wilton. <laughs> Eso es lo que quiere hacer el tipo. Mira, es un panza hueca, no, no lo puede evitar. O sea, es que. Eh... Ya está, pues, como son los franceses. Normalmente. Anda, que si está Cristina, por aquí me mata. Eh... Oh, tengo las gafas muy sucias. Eh... Las pestañas, las pestañas. Pero, menudo panza hueca, colega. Sí, va, va de. Es la prepotencia de la pasta. Esto es la prepotencia de la. Porque además intenta ser humilde y no puede. Tiene que ir diciendo además que va ayudando a todos sus empleados. ¿Pero para qué? Para evitar la revolución del trabajador. ¡Oh! Para evitar que te tiren los Louis Vuitton por los suelos en los mercadillos. Como lo tiran las frutas españolas, los franchutes. Eh? Nos las tiran los franchutes. Esto es lo que. Lo que quiere evitar que le tiren los bolsos, pues mira, a lo mejor le vendría bien que alguien le tirase un bolso. O dos o tres o cuatro ahí por la calle, yo qué sé. Eh, se lo quiere llevar a Marte, sí. <laughs> Así ya te digo, que se lo lleve, pero a Marte, pero ya zumbando, cagando leches. Venga, vamos a ver ese enlace que me has puesto por aquí. Exacto, este era, este era, este era de WWW también vale, esta noticia ha corrido por todos lados pero la, la primicia se dio ayer aquí en en, en WWW lo que pasa que, que, claro, efectivamente pues esto corre como la pólvora y ya está publicado por todos lados ¿no? pero esta noticia salió ayer publicada, el caso es que voy a cerrar aquí, un segundito voy a cerrar el el, el whatsapp y me voy a abrir el dashboard, vale, perfecto así, estamos bien y ahí estamos me sale aquí el tarjetón este colorado. Igual sí que leí la noticia ayer. Soren, ¿sabes si leí la noticia esta ayer? No me acuerdo. El caso que, eh, bueno, pues ya tenemos que Frederic Malé abandona su marca de fragancias homónima. El ejecutivo eh, dejará eh, Editions de Parfum Frederic Malé a finales de junio. Eh, pero esto está en posesión de Lauder, así que no nos flipemos porque esto es Stillouter. Este señor pues ya se va a su casica después de haber trabajado muchísimos años. Eh, no te suena, ¿verdad? Pero esto salió ayer, lo que pasa es que no me hice eco de la noticia para nada. A ver, eh, copio aquí y eh, voy a liberarla. Aquí. Aquí. Aquí está chiquito. Perfecto, vale. Eh, ok, ya está liberadísima. Vamos a poner a leer a, al chiquillo que para eso lo tenemos. Y ahí va. Frederick Malle está a punto de dejar su marca de fragancias de nicho homónima, Editions de Parfums Frederick Malle. Unas pocas palabras para hacerles saber que hoy es un paso importante en mi vida y en la vida de Editions de Parfums Frederick Malle ya que he decidido separarme de la empresa a finales de junio, dijo Maye en un comunicado. Hace 25 años comencé a trabajar en Editions de Parfums en un intento de crear un vínculo directo entre los mejores perfumistas del sector y el público más exigente, continúa. Al hacerlo, creé una plataforma donde las narices podían expresarse plenamente y estar tan orgullosas de su trabajo que querrían firmarlo con sus nombres. No podría haber previsto que la que se convirtió en la primera editorial de narices revelaría a estos artistas al mundo de una manera tan poderosa. Mostraría al público que el perfume puede ser una forma de arte y sentaría las bases del movimiento de la perfumería artesanal. <laughs> qué gracioso que es este hombre también. ¡Ay, qué gracia que me da! ¡Ay, artesanal, artesanal, artesanal! Debo este éxito al talento y la generosidad de los perfumistas tiene. que me siguieron entonces y a muchos otros que desde entonces han enriquecido nuestra ecléctica colección, dijo Maye. También quiero agradecer a todos los demás artistas, así como a nuestro personal, especialmente a los expertos en perfumes que trabajan en nuestras tiendas, que ayudan a cada visitante a encontrar un perfume que refleje su personalidad. Su trabajo diario hace posible la total libertad creativa que damos a los perfumistas. Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a los miembros de DST Eloudar Companies, que han desarrollado y protegido Editions de Parfums Frederick Maye desde 2015, y que sé que seguirán implementando los principios fundacionales que hacen que la empresa que cree sea única. Stephen de la Faverie, presidente del grupo ejecutivo de Este Cos, dijo, cuando Frederick lanzó su marca en 2000, revolucionó la industria de las fragancias al darle voz y plataforma a los más grandes perfumistas del mundo. El enfoque vanguardista de Frederick para devolver la libertad y la creatividad a la perfumería dio como resultado la creación de una verdadera marca de lujo de obras maestras de fragancias. Estamos orgullosos de haber hecho crecer Editions de Parfums Frederick Malle junto con Frederick y continuaremos honrando su inspiración y su inquebrantable dedicación a la perfumería en el futuro, continuó de la Faberie. Estamos muy agradecidos por su colaboración, creatividad y visión, y le deseamos mucho éxito. De hecho, Malle fue pionero en el negocio de las fragancias de Nicho, que hoy, un cuarto de siglo después, impulsa la categoría de perfumes al rojo vivo. No es cierto. Ahora, ahora hablo, ahora hablo. Tranquilos, que quiero escucharlo, me parece interesante. En 2000, cuando decidió abrir una tienda de fragancias, okay. Maye no se limitó a crear otro emporio de marcas de lujo. En lugar de ello, se le ocurrió una nueva idea, una editorial de fragancias. En lugar de vender libros... La boutique vendía esencias mezcladas por algunos de los perfumistas más conocidos del mundo, y él puso sus nombres en cada una de las fragancias de su marca homónima. Antes de eso, los perfumistas se mantenían detrás de escena. La primera boutique Editions de Parfums Frederic Malle, de 670 pies cuadrados, estaba ubicada en París, en la Rue de Granel. Desde su nombre hasta los tomos de Prost y Wild que adornan las paredes, el tema editorial no podía faltar. Malle dio carta blanca a siete perfumistas, entre ellos Pierre Burdan, Jean-Claude Elena y Michel Roudnitska, para diseñar las fragancias de sus sueños. Ninguno de los contactados rechazó la oferta de trabajar con él. Y con estilo... En la tienda, Maya hizo de la elección de un perfume una verdadera experiencia. Los clientes podrían probar los aromas de la misma manera que lo hacen los profesionales mientras crean un jugo. Después de que jóvenes perfumistas empleados como personal de ventas les pregunten sobre sus preferencias de fragancias, pueden probar aromas en columnas diseñadas por Maye. Eran huecos, con chorros de aire en los que se podían rociar sus fragancias. En junio de 2000, Maye dijo a WWD, existe un mercado real para la perfumería real. Él estaba en lo correcto. Edysians de Parfums Frederick Malle se convirtió en pionera. El atractivo de la marca no pasó desapercibido para este Hello que anunció en noviembre de 2014 que había firmado para adquirir la marca. En ese momento, la colección Malle había crecido hasta comprender 21 fragancias creadas por 12 maestros perfumistas de todo el mundo. La marca acababa de abrir su segunda tienda en Nueva York y contaba tres en París. Editions de Parfums Frederick Mayer representa el epítome de la elegancia, dijo a WWD en noviembre de 2014 Fabricio Frida, presidente y director ejecutivo de Loudar, en el momento del anuncio de la adquisición. La dedicación intransigente de Maye a la perfumería pura lo ha establecido como el más buscado después de colaborador de los perfumistas más talentosos del mundo. Ha creado una verdadera marca de lujo que aumenta nuestra cartera de productos de belleza de prestigio. En el segmento nicho, Loudar acababa de comprarle el en octubre de 2014. Dos años más tarde, añadió a sus arcas otra marca francesa, Kilian, ampliando la colección de fragancias de lujo del grupo Malle, cuyos vínculos creativos incluyen algunos con el fallecido Albert Elbaz y con Pierre Hardy, recibió el premio Game Changer 2018 otorgado por The Frey Foundation en los EE. En 2020, para ayudar a celebrar las dos primeras décadas de su marca, Malle publicó un libro con sus diversas inspiraciones y creaciones, llamado Editions de Parfums Frederic Malle, The First 20 Years. Vale, eh, daros cuenta de lo que dicen aquí. Este señor abrió, Frédéric Malle vio la luz en el 2000. Lo tuvo hasta el 2014. Estuvo 14 años llevando su empresa. Llegó Steel y se la compró. Y en el 2015 pues eh, ya se ha quedado todo como ya configurado absolutamente todo. Eh, esto antes de, del 2000 ya existían un montonazo de perfumes y perf nicho. O sea, esto de que Frederic Marez fue el innovador y el no sé qué pollas, mentira. Y si no, que nos lo digan aquí a los europeos. A lo mejor en otro sitio pues pudieran colársela. Pero esto existía ya. O es que, eh, no sé, pues... Eh, no sé, es que Aqua di Parma, por ejemplo, los italianos... A ver, ¿me vas a contar a mí cómo va esto? Y es un ejemplo. Es que no han estado años. ¿Cuántas empresas de perfumería han hecho ahí ya con siglos a las espaldas? No es que sea ni uno ni dos, sino más incluso. Entonces yo me pongo y veo esto y digo, es una flipada. Evidentemente obedece a una campaña de marketing, por supuesto, ya que este señor entiendo que se va a jubilar. Eh, porque se va a hacer living la vida loca, porque efectivamente ya, pues, hará sus actos que tenga que hacer, pero va a perder la perspectiva con respecto a lo que es ya la empresa, porque Steve Lauder ha dicho: Venga, hasta luego, maricarme, jubilate, vete a descansar ya. Pero es que realmente este señor estuvo en su empresa o llevando la empresa hasta el 2014. En el 2014 vendió Frederick Male y se encargó ya de todo esto Steve Lauder. Volvemos a lo mismo. Es una imagen que está pues representando a la firma, por supuesto, igual que lo está representando Donatella Versace y otros tantos, o Carolina Herrera, que no están activos para nada dentro de la firma. Bueno, la, la Donatella sí, pero entenderme. Me refiero que están. Me refería sobre todo a Carolina, eh, que cenamos todos los días juntos. Eh, nos comemos unas hamburguesas vegetales. El caso que. Eh, están ahí poniendo la cara, el geto-gepeto Y se acabó lo que se daba Sí que pueden hacer algunas cosas puntualmente Pero nada más eh... Pero sabes que a veces me pierdo buscando cosas No, 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 esto es que lo leí ayer Pero tengo que ser muy franco Es que estoy agotado, es que no puedo con mi alma Entonces ayer cuando Por eso terminé el directo antes Porque no puedo es que no puedo, voy agotadísimo. Agotadísimo. Entonces digo, eh, cuidado, relaja, relájate, Javier. Porque lo que no puede ser es estar dando el todo por el todo. Ahora tengo un directo eh, y, y, y cuando termine me tengo que poner a editar. Y tengo que rentabilizar y maximizar al máximo el tiempo que tengo. Entonces, pues bueno, al principio del directo, pues la verdad es que voy a pasar a grande. Eh, ya me he dejado la programación ya más que preparada para la semana que viene y y, me te, el, el, y luego esa es otra eh, mañana me tengo que ir a grabar mañana tengo que grabar tengo que grabar el, los vídeos técnicos así que mmm, dime a mí qué descanso me queda a mí voy agotado necesito pillar la cama y no levantarme en cuatro días porque no descanso pero eh, es que eh, el descansar supone no comer claro que igual ya dejó de comer de golpe por pues un día me da un parra que como me pegó ya otra vez estando en un directo en la plataforma morada que me pegó un, un zambombazo latense que digamos que casi me voy de viaje y no en la morada no no fue aquí o en la... no fue en el, fue en la morada pero estaba aquí en casa fue en la morada fue por la noche estaba en casa empecé a sentir un dolor muy extraño de cabeza pero muy, muy extraño. Y es que tenía la tensión por las nubes. Pero por las nubes. Bueno, fui para allá. Me tuvieron que dar no sé cuántas pastillas. Ahí, de esto debajo de la lengua. Así que ya te cuento. Y... Y ahí estamos. Esta es eh, la máxima. Currar, currar, currar. Y venga, vamos que nos vamos al otro mundo. Bueno. Eh... Vale, pues esto era con respecto a Frederick malé y uh, pues eh, quiero ver dónde está la otra gran noticia del día, de verdad. Porque no, que no me apetece dejarla para el final ni a esto. No, esto es noticia, es una noticia chunga. Muy, muy chunga. Es chunga, ¿no? Es chunga a, a un nivel que esto es para coger y fliparlo en pepinillos. Eh, Moda Esa es la fuente, que efectivamente entiendo que esto está cogido de otro sitio, creo, porque la noticia seguramente, porque no he, no he revisado la prensa italiana, pero esto ha salido en prensa italiana seguro. A ver. Bloomberg es de Bloomberg. La fuente es Bloomberg. Bloomberg. A ver, hay algo más. Bloomberg es la fuente. Yo cuando he visto esto, digo, amigo mío. Amigo mío, se te ve la colita. ¿Qué ha pasado aquí? Pues vamos a ver lo que ha pasado. Y es esto, ni más ni menos. Ahí está. Armani ha abierto ahora a una venta para asegurar su futuro. ¿Qué narices está pasando dentro de Armani con todo el problema que han tenido ahora de las contratas subcontratadas por la parte contratante? Con el tema de la presunta explotación laboral de los chinicos que están trabajando allí en Italia, no sé en qué condiciones ni me interesa que se la busquen los italianos, que además están trabajando en Italia, que se supone que no están en China, que están en Italia. Bueno, esto estará todavía por dilucidarse, a ver cómo termina, cómo empieza. El caso es que el diseñador y empresario italiano que está cerca de cumplir los 90 años y no cuenta con descendencia ha señalado la posibilidad de que la empresa sea adquirida o de que dé el salto al parque. Pero es que recordar que ya se abrió el testamento. No es que se abriera, no, no me acuerdo si es que se abrió el testamento, se hizo público el testamento. Con la división para todas las partes para garantizar que Armani, como empresa, permaneciera dentro de la familia durante cierto tiempo y que solamente podía saltar al parquet, es decir, a bolsa, a una OPV. Pasados dos años, creo, algo así. Está en el testamento. Entonces, que ahora él, que tiene 90 tacos ya, Haga este planteamiento a pesar de que está el testamento, porque está el testamento y hay tramos del testamento que se han publicado. ¿Qué pasa, Germán? Está, está en modo Germán. El sabor de una taza de té. Ah. Eh, no sé, está raro. Igual se me. Vete ha... a saber lo que va a hacer ahora. Como iba diciendo. A ver si ahora. Y no he leído el artículo, ¿eh? No, no he leído el artículo. A ver si ahora lo que pasa es que esta filtración o esta. Esto son filtraciones, todo lo que llega. Lo que nos plantea es que a lo mejor ha hecho un cambio de testamento porque ha visto que alguien de la familia, es decir, los sobrinos o sobrinas o lo que tenga, son sobrinos, su pareja y alguien más. Pues le haya salido un poco rana. Nos haya salido un poco rana. Así que, ojito, cuidado con esto. Eh, esta foto tiene tiempo porque está bastante más joven y ahora está mayorcico, mayorcico, mayorcico. Bueno, pues como aquí hay mucho tramojo, vamos a darle a Genaro que lea esto. Mm, ahí. y se abre a una posible venta. El diseñador y empresario italiano Giorgio Armani, que está cerca de cumplir los 90 años y no cuenta con descendencia, ha señalado la posibilidad de que la empresa sea adquirida o que dé el salto al parque. Hasta ahora, esta posibilidad nunca había estado encima de la mesa para el directivo, según ha avanzado este viernes Bloomberg. El empresario, que controla prácticamente la totalidad de su negocio, ha destacado que de momento no está prevista a corto plazo la venta a ningún conglomerado de lujo, pero ha señalado que no se cierra a la posibilidad y que estudia, incluso, una salida a bolsa, aunque en un futuro lejano. Bueno, pero tú no tienes ya mucha lejanía. Voy a voy a sacarlo, voy a sacar a Germán, voy a dejar esto aquí en lectura automática, todo a ver dónde está, de punta a punta, porque voy a sacarlo porque se tiene que estar haciendo pipí seguro. Un segundito, voy a meter esto en lectura y hasta aquí y, y saco a Germán porque se me está haciendo pipí seguro. Ahí va. La opción de cotizar en bolsa ya había sido objeto de rumores en algunos de los principales medios de la prensa italiana en 2023 debido a la celebración de una reunión extraordinaria en la que el diseñador modificó los estatutos societarios. Según el documento publicado por la empresa, hay seis categorías de accionistas con distintos derechos de voto, algunos tendrán el triple y podrán nombrar al director general y otros no tendrán. Además, en un plazo de cinco años tras la entrada en vigor del estatuto, que se producirá al fallecimiento del diseñador, bastará la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Administración para la cotización de la sociedad en un mercado regulatorio. Para fusiones, excisiones, Modificaciones de estatutos o aumentos de capital, es necesario el 75% de los votos en un consejo extraordinario. Publicidad Armani ha destacado que de momento no está prevista a corto plazo la venta a ningún conglomerado de lujo y que espera que sea en un futuro lejano. Publicidad del grupo Giorgio Armani está controlado hoy al 99,9% por Giorgio Armani y en un 0,1% por la Fundación Giorgio Armani. Creada en 2016, precisamente con el objetivo de asegurar el futuro de la marca. La Fundación Giorgio Armani salvaguardará los activos de gestión de Armani Group y asegurará que estos activos se mantengan estables a lo largo del tiempo, explicó el empresario en su momento a la prensa. Según los últimos resultados publicados, la empresa facturó 2.350 millones de euros en 2022 y ganó 162 millones de euros. Por su parte, la rentabilidad operativa alcanzó un EBIT de 289 millones de euros, lo que supone un aumento del 25%, y un EBIT de 202,5 millones de euros, un 30% más que un año atrás. La compañía echó a andar en 1975 de la mano de Giorgio Armani y su pareja, Sergio Galeotti, que falleció en 1985. Pronto se convirtió en una de las principales marcas italianas con una apuesta por trajes fluidos y un sentido para el marketing que pronto le llevó a aliarse con Hollywood y a extender su imperio con coches, hoteles y una línea de hogar. He llegado justo a tiempo, me parece, pero no me he enterado de lo que ha dicho. <laughs> no es venir aquí. Ahora se quiere salir todo el mundo. Me he dejado la puerta abierta para que si quiere pasar, que pase. Y ahora, pues no sé dónde está. Bueno, a ver eh, si me puedo centrar un poco. Eh... Vale, correcto. En la parte final de lo que estoy viendo, así en plan lectura hiper mega rápida, es creo lo que ya estuvimos comentando al respecto del de tema de las partes, cómo se iba a hacer, lo que se llevaban los sobrinos, lo que se quedaba con el noviete o su marido o lo que sea, y eh, la fundación. Esto ya está explicado en el. Está explicadísimo en el, en el tema de la. Del testamento. O sea, es que esto ha salido en el testamento, con lo cual, ahora mismo, pues toca esperar y ver qué decisión toma él. Eh, aunque. Eh, a ver, cuando sale algo en Bloomberg, entiendo que es una cosa seria, que no es una tomadura de pelo. Y. Eh, y es porque cuando el río suena agua lleva. Creo que aquí hay alguien que le ha salido rana. Cuando ha visto que iba a llevarse la pasta por delante, hay alguien que ha salido rana. Vamos a ver lo que aguanta un cuerpo con 90 tacos, que además es un tío que se cuida muchísimo, pero quieras que no, pues está mayorcico. Entonces... Eh, está, pues eso, 90 tacos, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que... Eh, 90 tacos forrado de dinero para hacer lo que le dé la gana. Creo que aquí vamos a esperar porque la cosa se va a poner un tanto apasionante, sobre todo cuando estoy convencido de ha hecho un cambio testamental. <laughs> Me da a mí en el olfato que la Armani ha hecho un cambio. Y si no hace el... Yo creo que lo ha hecho. Creo que lo ha hecho, porque el testamento se conoce. Es que el testamento hace unos meses se leyó, o sea, hubo una filtración o se hizo público cómo se iba a estructurar todo el tema del testamento de Armani, que además él estaba súper orgulloso de decir que no pertenecía a la firma absolutamente a nadie, que era capital privado todo lo que él tenía, que era su empresa y punto pelota. Y, y oh sorpresa, resulta que eh, hoy nos encontramos con este hiper... Para mí es una audición, ¿eh? ¿eh? Porque vuelvo a repetir, muchos nos tendríamos que equivocar, o yo mucho me tendría que equivocar, que seguramente me equivocaré como de costumbre. Esto es en plan irónico, eh, sarcástico, <laughs> que a alguien les ha salido rana y posiblemente después de esto vengan litigios legales porque este señor lo que tiene son sobrinos. Así que veamos a ver, después qué va a pasar con Armani en el caso de que salga a bolsa o sea vendida a un conglomerado, Louis Vuitton. Pues que se dé por muerta la firma. Yo no me gustaría que lo cogiera Kering, la verdad. Porque para que se marque un Valenciaga con Armani... ¡Puf! Échate colilla. Para que se este que me duermo. Para que se marque un Valenciaga... Para que se marque un Valenciaga más vale que se esté quieto Kering. Yo a Kering... No, mira, yo Don Paco lo adoro. Me cae muy simpático, pero... No lo quiero con... No lo quiero con Armani. ¿Y si Puig oferta? ¿Y si Puig ofertara... Es que grandes grupos tampoco hay muchos, ¿eh? O sea, están los que están y son los que son. Si es que tampoco hay muchos. En Italia sí que hay un par, pero no tienen la relevancia que, eh, que tienen los otros. Y el poder que tiene a la abuelita malvada, si quiere. puede comprarse cuatro Armanis. La abuelita malvada puede comprarse cuatro Armanis, pero esto, esto de aquí echa un tufo a que le ha salido una cabrita loca en el testamento una vez que lo ha conocido y seguramente se ha puesto a mover hilitos para saber cómo escarcear todo el tema de escaquearse de tener escarceos y escaquearse de del testamento para poder vender su parte etcétera 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 esto pinta así creo que antes venderá creo que antes pudiera vender lo que pasa que si sí, para eso hace falta que haya hecho el cambio de testamento porque el testamento refleja que hasta tiene que estar en manos de los herederos durante cierto tiempo entre la fundación eh, los sobrinos y el uh, y el marido o lo que sea que no se están casados ahí es donde está todo el cogollo del temita o sea que la cosa promete promete que va a ser súper súper interesante pues es que no me daba la gana de estar más tiempo con la noticia ahí. Mm, calla, no, no quería, no quería. ¿Esto qué es? ¿Por qué me ha salido esto? No, no quiero permitir nada. ¿Esto qué es? Ah, ya, ya sé lo que es. Sí, Chanel está. A ver, yo creo que Chanel va a terminar tarde o temprano en manos de Louis Vuitton. Ya todo está eh, confluyendo, los astros. Financieros, los astros financieros están en la confluencia para que Chanel termine formando parte de Louis Vuitton. Son muchos los acuerdos que hay que no conocemos entre Chanel y Louis Vuitton, por parte de, de, de los dueños de, de Chanel, de estos dos hermanos suizos, que no me acuerdo del nombre, pero todo, todo confluye. Los astros están, pues eso, están alineándose poco a poco. Eh, con asociaciones comerciales, etcétera, 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 para que tarde o temprano eh, Chanel forme parte de Louis Vuitton. Y entonces date colilla también. Pero es que va a ser así. Y lo que yo no sé si ya la ley de competencia de Francia permitirá que esto siga siendo así. Porque ya es que el poder tan absoluto que, ten, que tendría la abuelita malvada ya sería demasiado. O sea, sería una absoluta pasada. Vamos a ver, son empresas privadas y cada cual puede hacer lo que quiera. Pero la ley de competencia no sé hasta qué punto puede permitir que una empresa ya sea ya un monstruito, que ya lo es. Pero ya sería algo un titánico. Y algo titánico con Chanel encima. O sea... <laughs> Eh, yo me cuest, me cuest, no me cuesta mucho trabajo de imaginármelo pero yo sé que tarde o temprano Chanel va a terminar en manos de, de Louis Vuitton eh, ya tendría que pasar algo extraño o no tan extraño para que eh, las ambas, ambas casas se esto es como juego de como los dragones eh, se Game of Thrones se peleasen y tuviesen ahí alguna trifurca interna que nadie va a conocer evidentemente, pero que dijeran, venga, hasta luego, Mari Carmen, no. Que puede pasar también, por supuesto, todas estas cosas pueden pasar. Eh, y sobre todo, pues ya se atisba de que ha pasado algo en Armani con todo lo que es el follón este de, de que ahora dice que no descarta la posibilidad de que salga a la venta. O a bolsa. A bolsa no creo porque para salir a bolsa... Lleva tiempo, o sea, Puch ha necesitado un montonazo de tiempo, estoy hablando en meses y si no años. Dos años no se lo quita a nadie. Estoy convencido de que todo el follón de Puch para salir a bolsa, yo creo que posiblemente estuviésemos escuchando ya desde hace dos años por los mentideros de que iba a salir a bolsa tarde o temprano. Y estoy, yo desde luego garantizo que yo ya sabía que Putsch salía por las noticias y todo lo que se estaba leyendo. A partir de. Eh, desde hace un añito y unos meses. ¿Vale? Que ya sabí, se sabía todo lo del tema de. Eh, de la. de la que querían salir a bolsa. Todo eso hay que prepararlo. Hay que arreglar las, eh, las sociedades. Hay que mm, buscar la financiación bancaria. Tener el Standard Poor's y todos esos de tu lado para decir que te dé las certificaciones para poder salir al parque. Es que esto no es fácil. Esto lleva un montonazo de tiempo. ¿eh? Por eso están los de Tendan que dicen que no tienen prisa. Que van a salir a bolsa, pero que no tienen prisa. Entiendo que si no han salido todavía a bolsa, lo que van a hacer es esperarse a que efectivamente salga primero Puch. Porque ya teniendo fecha de salida el 3 de mayo... Lo que está muy claro que tendan vais después. Yo no creo que salgan antes. Porque además su propio CEO lo dijo. No tenemos prisa por salir. Y ya lo tienen todo preparado, ¿eh? Los hermanos Betem... Beitema. Beitema. Se dice Beitema. Beitema. Es Beitema. A ver, vamos a ver. Es Beitema. Ya es que me pica la curiosidad y necesito verlo. <laughs> Sí, yo soy así, porque el mundo me ha hecho así. No, el mundo no, me he hecho yo. Eh, a ver, eh, Beitema. A ver, a ver, a ver. Traductor. A ver. Ah. Vale. Vaithama. Yo sabía que iba por ahí, fonéticamente iba por ahí. ¿eh? Weitherma. Weitherma. Que yo quería escucharlo también bien. Veitema. Vale, pues estos dos hermanitos. Que además parece que no se llevaban muy bien, ¿eh? Yo los he visto en actos sociales, en fotografías y en movimiento. Y posando para la foto. Pero luego cada uno por su lado, ¿sabes? Eh, no sé, es una cosa un poco extraña. Sí, uno de los hermanos es el que más acciones tiene que el otro. <laughs> Creo. Pero bueno, ahí no hay acciones, es una sociedad privada. Pero bueno. Ahí estamos. Pero Chanel podría optar a captar parte de Armani. No. No, 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 no. Para optar a captar parte de Armani... Tiene que salir a bolsa. Eh, Armani presenta la opción de que eh, en el titular de opción de que vende Armani completo. La opción de venta de Armani. No la salida a bolsa, sino la opción de venta de Armani. Ojo. La opción de venta de Armani. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Hombre Gemina, muchísimas gracias, desaparecido en combate. Nunca mejor dicho. Ahí lo dejo. Eh, muchísimas gracias por romper el maleficio de los directos sin un chain. Pero sin un chain, nada, cero. Gracias, campeón. ¡Ole, mi niño! ¡Vamos para allá! ¡Hombre! Muchas gracias, chiquillo. Resalado que es. Que ha aparecido y ha vuelto al Redil. A las 12 y. Uf, ¿Qué hora es? <laughs> y 28 minutos. <laughs> Mira, te voy a poner otra vez los aplausos por aparecer de nuevo. Venga, hola. ¡Vamos! Ya sé que estás muy liado, muy ocupado con trabajo, ya lo sé. <laughs> Pero se te echa de menos. En el ámbito personal. <laughs> Ay, Dios mío, mi vida, chiquillo. Bueno, 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 bueno. Pues nada, bienvenido a tu casa. Bueno, pero tú sabes que eh, hablamos. <laughs> pero me gusta, me gusta verte por aquí. Por lo menos saludar. Eh. Esto, tengo, tengo a Cayetana dándome con la pata. ¿Es Cayetana? Sí, es Cayetana que quiere un poco de atención. Germán lo he dejado en el pasillo fuera. Digo que beba agua, que, se, que haga lo que quiera. Me deje un rato tranquilo, pero claro, se pone a llorar. Porque quiere pasar. Eh, pues luego que pase y ya está. Eh, venga, a ver. Eh, dashboard de Streamlabs OBS. Están tacaños mucho. Aquí llevo yo sin... Sin ver dinero, pastuki, pastuki, mucho tiempo. Estoy fatal de la muerte. Mira cómo voy, mira la cara que tengo. Si es que la cara es el reflejo del alma. Y mi alma está cansada. Estamos caninos para llegar al final de Messi, pero unos más que otros, te lo garantizo. Tú lo sabes. <laughs> unos más que otros. Eh, ok, no me sirve eso de mal de mucho consuelo de tontos. Lo siento. No, 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 no. Compro pulpo como animal de compañía. En la vida lo haré. Lo siento, no 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 cumplo pulpo como a nivel de compañía. No. Esto lo puedo cerrar aquí. No. Ay, en fin. A ver, voy a poner los comentarios, ha escrito alguien algún comentario. Eh No hay comentarios en el, en el vídeo de hoy. Solamente hay tres comentarios. Tres, tres, tres comentarios. Y ya pues tengo que comentar los de que han salido del día picoteados. Eh, y ya está. Sí, tres comentarios. El vídeo de hoy, tres comentarios. No sé las visitas que lleva. ¿eh? Voy, a, voy a amargarme la existencia un poco. Eh, pues el vídeo de hoy lleva concretamente las la, 173 visitas. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Oh, es que me gusta mucho la perfumería. Es una montada de perfumería. Sí. Sí, sí, sí. Seguro. Pero es que tu canal no me gusta. Bueno, en fin. Bueno, esto lo puedo cerrar. Ay, espérate, hijos míos de mi vida. Que falta lo que falta. Que no lo he hecho en todo el día. Me cago. Bueno, en todo el día, no todo el directo. Es que no lo he hecho Por Dios, pero esto hay que hacerlo Ya, muchísimas gracias A todos los miembros Del canal, no, eso después Claro, voy a empezar por los Patreon, que normalmente no empiezo por los Patreon Los Patreon los primeros, hoy Muchísimas gracias a Nora Secas, Tira, Soren Watchmaker eh, Chris, Ance, Ángel Martínez, Lleves, Artemio, Rosas, Jorge Alonso, Fozzi, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Oh yeah, venga, vamos, más. Muchísimas gracias también a los miembros del canal. Ahora sí, es que siempre normalmente como empiezo por los miembros, pues no, hoy cambio, hoy he empezado por los Patreon. Ah. Venga, vamos allá porque aquí sí que tengo que mirar porque la lista ya es más larga. Eh, Miguel Ferreira, Marcelo Yanakini, El Negre, Nano Sarrián, Nelson Lepe, Santi Hernández, Huendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Scatolini... Ay, 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 espérate. Cira, Garabiela Sagüenza, Sebas, Nora Secas, Juan Carlos Herrerada, Valeria Pecoraria, Aitor Recio, Julián Salazar, Alfredo Astorga, Federico Delucki y Mario Sanabria. Por favor, otra cosa, si reviséis los faldones finales y veis que no está vuestro nombre, decírmelo, porque eh, llevo dos días que he estado haciendo todos los cambios de la gente que se ha dado de baja, la gente que ha entrado nueva. Y es posible que haya borrado algún nombre que no deba haber borrado. Lo digo por el, porque yo me conozco y no sé cómo opera esta de aquí. Así que si alguien ve que falta su nombre, que me mande un mensaje, me mande ahí en un comentario, me diga, es que no tengo, o me lo diga por un directo y, y ya está. Y lo cojo y le pongo su nombrecito tan ricamente sin ningún tipo de problema. Vale, pues ya está el compromiso de dar el nombre de los miembros y... Los mecenas Patreon, ya está hecho. Ya puedo morir en paz. Bueno, no, no va a ser así. Eh, uy, esto que se me va a mí la mesa, patón. Eh, el Discovery se parece interesante. No lo he probado todo, ¿eh? eh tengo del Discovery Set, ahora mismo tengo grabados dos vídeos. El de hoy y otro más. Eh, que ya verá la luz, porque tengo que ir. Eh, quiero hacer otro más de otras cosillas que me, que me habéis mandado. Y voy a ir alternando. Los Discovery los tengo que ir alternando. Pues, eh, pues el Discovery que me ha mandado, eh, me han mandado me mandó concretamente dos: Pérez Montecarlo y, y el Burgas. Y luego también, pues ya viales: eh, de Cristina, Clemente, de. Evidentemente de. de Roberto. Y. Uh, me voy a dejar a alguien. Me van a matar. Y mi hermanico, que también me ha dado viales, porque él compra perfumería, nicho. Vale, pues... Eh... Ahí estamos. Pues... Pues listo. Venga, vamos a seguir con las noticias. Y aquí tenemos una mala noticia de Nueva York. Estos americanos van a liarse a poner denuncias. Por todo las le gusta a un americano poner una denuncia. Dios mío, de mi vida. Es, es un sin vivir lo que tienen estas gentes neoyorquinas de poner denuncias y venga. Fata los abogados son los que más se alegran de todo esto. Los abogados están contentos y felices porque ganan mucha pasta. Normalmente. Bueno, pues tenemos esta noticia aquí, maravillosa y fantástica. Y dice que. ¡Uh! Que se me ha ido aquí. Espérate esto porque no se le. Espérate, espérate, espérate. A ver si puedo mover esto un poco. Porque. Eh, ¿Por qué no? Porque está muy grande y no se lee eh, la noticia. Yo no la veo, de hecho, posiblemente se haya movido. Eh, captura aquí y si me le echo un poco para acá, pues lo vamos a agradecer todos. Me parece que está al límite del margen. Vale, pues ya está. Voy a cerrar aquí. Mm, placa cerrado, cerrado, está todo cerrado. Vale, todas las llaves echadas. Perfecto. Nueva York destina 40 millones de dólares para combatir el robo en comercios minoristas wwd eh, Mira aquí, ella, mismamente Mira, la rubia le tiene celos a la morena y el negro bueno, el afrodescendiente que ahora hay que decirlo así ¿Esto qué es? Que no quiero ver nada, que me dejes en paz que estábamos criticando al muchacho afrodescendiente Mira qué cara de asco tiene Espérate, si lo bajo veis mejor Mira que asco, tiene cara de asco Algo le pasa a este muchacho que tiene cara de asco el... No le gusta nada lo que está oyendo Dice la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul Bueno, pues hoy que tengo que desbloquear esto A ver, un segundo Vamos a desbloquear esto Que si no, no nos vamos a enterar de lo que ha pasado aquí con el Hochul uh, Está desbloqueada esta noticia No, no, o oh, sí, espérate Esto aquí es que yo sé que he desbloqueado varias, pero claro, es normal que se me haya pasado algunas sin desbloquear, pero esta noticia hay que leerla. Copio aquí. Vamos a, a levantarle el castigo a la publicación. A ver si me deja escribir. Vale, ya. Aquí. Ahí vamos. Venga. Eh, bla, 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 bla. Venga, ya está. Aquí. Pues nada, Nueva York destina 40 millones de dólares a combatir el robo de los comercios minoristas. Dice que la iniciativa incluirá 100 policías estatales dedicados a la tarea y penas más estrictas para los ladrones. Ole, Que me gusta a mí. Lleva una carpeta el afrodescendiente aquí. Pero mirad qué cara tiene. El muchacho tiene una cara como diciendo ¿Qué pasa qué? Vale, pues... No leo la noticia, así que tengo que poner a Genares a leer. Ahí, hasta aquí. Venga, vamos a ver qué dice Genares. Es que no leo. Cuando tengo que desbloquear, no, no puedo leerlo. El estado de Nueva York está a punto de endurecerse con la delincuencia en el comercio minorista. Dí que sí. El presupuesto fiscal 2025 de la gobernadora Kathy Ochul, que fue aprobado a principios de esta semana. Incluía 40,2 dólares millones que se utilizarán para crear equipos dedicados al robo minorista a nivel estatal y local. Esto incluirá 100 miembros del personal de la Policía Estatal de Nueva York que se dedicarán a luchar contra el robo organizado en comercios minoristas. Igual que aquí en Además, el acuerdo aumenta la pena penal para cualquier persona que agreda y cause daño físico a un trabajador minorista de un delito menor a un delito grave. Otros puntos que se aprobaron dentro del presupuesto incluyeron permitir a los fiscales combinar el valor de los bienes robados cuando presenten cargos por hurto, lo que significa que los ladrones que roban bienes de diferentes tiendas ahora tendrán esos bienes agregados como una forma de alcanzar un umbral de hurto más alto. Bueno, 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 a que se puede liar aquí de gorda, se me está moviendo la mesa, no sé por qué. Ah, por el calzo, el calzo que le he puesto, que está rebalando en el suelo. Eh se les van a quitar las ganas de robar de esto de... ¿os acordáis de las imágenes estas en que entraba la peña ahí a saco a las tiendas, a llevarse todo y encima, claro, no os podías tocar pues se ha terminado ahora sí, ahora por ellos, sí eh, lo que pasa que claro, pobre ticas las chiquillas que empiezan a, a salir de compras y esas, esas historias y ahora pues ya no vas a poder robar el típico pintalabios que te llevas con toda la ilusión del mundo diciendo ¡ay lo he robado! Que es un cutre pintalabios. No, que es un pintalabios de Shishado, un Steel Oye, este que es un Mac. Claro, es la inocencia de la pubertad a la hora de ejecutar un hurto. Pero es que estos se, llegaba, se llevaban las chaquetas, las cazadoras, se llevaban todas las tiendas en plan salvaje. Y ahí nadie les podía decir nada. Ni los. No, ya se ha terminado. Ahora apagar. El brazo tonto de la ley ya no es tan tonto en Estados Unidos. Me refiero en Nueva York. En el resto, vete a saber qué harán por ahí. Igualito que aquí, que tienen más derechos, de en cuenta que las personas son normales siempre. <laughs> bueno, hubo un tiempo que no. Pero sí, las leyes están como están. Y aquí, pues, eh, donde dije digo, digo Diego. Y cada uno, pues, eh, pues, hace lo que tiene que hacer, que es llevárselo crudo y ya está. Es lo que hay. Pero bueno, que escúchame, que en todos los sitios cuecenadas. Eh, hay cosas buenas aquí, hay cosas malas allá, hay cosas buenas allí, hay cosas malas acá. Es como en botica, tiene que haber de todo. Unas cosas están funcionando bien y otras pues son un ascazo, pero bueno, que hay que tenerlo claro. A ver si con un poquito, pues, de suerte, pues la cosa va mejorando, pero parece que en lugar de ir mejorando, vamos empeorando. Así que, no sé. Ahí estamos. Voy a quitar a la muchacha esta, con este muchacho, que tiene esa cara de asco. Eh... Ay. Esto no sé lo que es, la verdad. ¿Esto qué es? No me apetece nada decir nada de esto. Bueno, tenemos también otra noticia que dice que las acciones de L'Oréal, no la voy a compartir, pero bueno, es un absurdo, pero bueno, si queréis, pues lo pongo aquí ya está. Que las acciones de L'Oréal brillan después de que las ventas superaran las expectativas. Pero esto ya lo sabemos porque recordar, recordar que hice en el canal Orgaz Talk el top 100 de empresas por ventas. Así que. Esto ya lo sabíamos antes, como casi topo. La gente que me sigue ya lo sabía. Así que esto, pues bueno, pues está muy bien. Lo publica Reuters, además. Pero eh, ya está. Eh, subió un 5% el viernes, eh, después de que el gigante francés de la cosmética superara las expectativas con un fuerte aumento de las ventas en el primer trimestre, disipando las preocupaciones sobre una desaceleración en Estados Unidos. Eh, está número uno en ventas en Estados Unidos. Se dieron las cifras, eso era una barbaridad. No eran 45 mil millones o algo, es una barbaridad. Lo ponen por aquí. Eh, espero que, este, esto que esta publicidad que hay aquí es maligna. si Por Dios, os lo digo en serio, si veis este anuncio, quitarle el sonido porque es satánico. O sea, se mete en tu cabeza y terminas cantando el jingle. Eh, hacía mucho tiempo... Tengo que decirlo, es de eh, la Tita Carlota, de Charlotte Tilbury. Esto se te mete en la cabeza, te invade las neuronas y terminas cantando eso. O parecido, porque está en inglés. Es satánico, de verdad. Pero es que es pegadizo. Y dice, pero si, sí, es que es esto. Y se te pega y se te queda ahí enganchado aquí, aquí mismamente como los quejidos de Herman que me tienen ya loco. Pues sí. Eh, este es el anuncio de Charlotte Tilbury. Ahora todo el mundo le ha clicado ahí al Charlotte Tilbury. <laughs> Buscar el spot de la Charlotte. Eh, la música es... No la pongo porque me salta un copyright que te cagas. Yo ya lo tengo muy claro. Eh, vale, pues no dan cifras aquí. Hablan de Coti también, pero me interesa Coti un carajo. A ver, o si sí dan cifras un poco más abajo. No, aquí no dan cifras. No, no, no hay cifras. 3% 5 vale esto lo puedo cerrar ¿eh? no no dan las cifras de en, en millones de dólares no las dan o oh, de euros me da exactamente igual a otra cosa maripose vale listo pues eh, esto por aquí y esta noticia ya estaba dada. Mira, me ha venido bien porque me ha salido el vídeo de Charlotte Tilbury, el, el spot publicado de Charlotte Tilbury con su jingle que es. Bueno. Ja, ja, correr insensatos. Sí. Verlo, verlo. Que luego verás tú con lo que tardas en estar tarareando la, la puñetera canción esa. Eh. Bueno, vamos a terminar con un supuesto boom de perfumería china. Esto es un artículo de eh, Beauty. Eh, pues dicen que es un boom para los Que hay un boom en los perfumes chinos. De la per dentro de la perfumería china. Es un artículo larguísimo. Eh, pero solamente voy a poner el primer tramo. Eh, a ver, hay algo... Espérate, porque si sigue mucho más. A ver. El foco de asociaciones. El Gen Z impulsa el consumo. Vamos a leer esto del Gen Z. Dice la crisis diplomática de determinado crecimiento. No. Va, bueno, sí. Mm, vamos a poner lo de la generación Z, que es donde todo el mundo se está centrando ahora, porque es la generación del futuro. <laughs> Aquí. Aquí. Ahí vamos, Genares. La dale. Gen Z impulsa el consumo. Los gustos de las fragancias están cambiando rápidamente impulsados principalmente por las preferencias de los consumidores de la generación Z. Estos jóvenes compradores chinos están impulsando el aumento de fragancias de nicho de alta gama, mientras que el mercado masivo de perfumes está mostrando signos de desaceleración. En particular, los perfumes Unisex de alta gama representan una subcategoría que está experimentando una tasa de crecimiento anual compuesta muy alta. Confirmando esta tendencia está Interparfums que en palabras de Bouillon Neck, subraya cómo las fragancias de nicho se están desarrollando rápidamente en el mercado, al igual que las marcas locales. Hay espacio para todos los productos, siempre que sean de calidad. Vemos que la industria de las fragancias en China se está transformando y sigue siendo extremadamente dinámica y diversificada, comenta Andreotti. Los consumidores jóvenes están adoptando nuevas tendencias, incluidas las fragancias unisex. Y son cada vez más aventureros en sus elecciones, exigiendo fragancias innovadoras. Fíjate, marcas unisex como CK1 siguen cosechando un gran éxito entre el consumidor chino, que busca fragancias de gran calidad, diferenciadoras y duraderas. Pues ahí Los no productos las tiene. Para el cuerpo <laughs> también han ganado un fuerte impulso con velas, difusores de aceites esenciales y lociones corporales, convirtiéndose en una parte esencial de la experiencia de marca aprovechando la necesidad de bienestar de los consumidores. Vamos, que me digan a mí que una CK <laughs> es una fragancia <laughs> que es duradera y diferenciadora, pues no sé, creo que quien ha escrito esto no tiene mucha idea de perfumería, de cómo está el cotarro. Creo que no tiene mucha idea. Vamos a ver qué han dicho por aquí abajo. Porque está el genaro, parece que está leyendo un poco más rápido que de costumbre. Así que vamos a leer esto y a ver qué dice. La crisis diplomática que detiene el crecimiento, la relación comercial con China, sin embargo, no es todo color de rosa. Las empresas japonesas viven una crisis diplomática y comercial tras el vertido al océano por parte de Japón del agua tratada de la planta de Fukushima que llevó al país dragón a boicotear los productos japoneses, incluidos los cosméticos. Si se ido, explico en su comunicado oficial relativo a los datos financieros de 2023, que sus ventas en China, tras este impasse, se están recuperando y se espera que aumenten un 5% en 2024, previéndose una recuperación total para el segundo trimestre. Los datos del grupo para 2023 muestran, de hecho, una caída de la facturación del 8,8% con 973 mil millones de yenes aproximadamente 6,05 mil millones de euros, y un beneficio neto del menos 36,4% con 21,7 mil millones de yenes, aproximadamente 130 millones de euros. Kentaro Fujiwara, presidente y director de operaciones de Siseido, dijo que la compañía ahora planea centrarse en mejorar sus operaciones en China. Promoveremos la sinergia a través de un enfoque integrado para China y el comercio minorista de viajes. Con el objetivo de lograr un mayor valor de marca y inversiones optimizadas para los consumidores chinos, comentó. Siseido, en un comunicado, dijo que confiaba en que el mercado mejorará y pronosticó unos ingresos netos globales consolidados de un billón de yenes para el año fiscal 2024. Espérate, el, el sonido sí. No, lo que estaba hablando es que lo que he dicho es que eh, lo que sale a pie, que la fuente de este artículo está disponible, en el artículo número 2 de la revista de belleza de Pan eh, de abril-mayo del 2024. Eso era lo que estaba diciendo, por Dios, se me ha olvidado olvidar. Es que, claro, he quitado el sonido para que no esté. Germán está ladrando, dando el follón, ahora le, le abriré la puerta para que pase. El caso que. Lo que iba diciendo es que me parece un poco así, vamos a ver qué pasa con el artículo, porque eh, sí, efectivamente, quien entienda que Calvin Klein eso es duradera, las tecas son duraderas y de una altísima calidad, pues la verdad es que creo que este artículo no lo ha escrito alguien que esté muy puesto en el tema de la perfumería, la verdad, tengo que decirlo así. A nivel financiero, pues no te digo que no, pero mmm, no, y... Hemos pasado de hablar de China a se nos han ido a Japón y a darme las cuentas de siseido que me gusta a mí un buen artículo sin estructura alguna. Claro, son como casi los directos del orgaz. <laughs> Porque me, me llevan, es que me llevan solo. Eh, hay un artículo, me llevan, me llevan de China, luego me pasan por Japón y así terminamos con las ventas de Shiseido en Japón, que, en China, perdón, que se están comiendo los mocos por los vertidos. Claro, y sí, además ya lo dijeron, que están los chinos, están muy enfados con eso. Y yo lo entiendo. Eh, Vamos a tomar dentro de nada sal radioactiva, tenerlo claro si no lo estamos haciendo ya por el tema de las corrientes. Las corrientes de todos los males se están confluyendo siempre juntas, ¿eh? No os penséis que se quedan en, en, en Japón. No. Va, viajan, se mueven. Todas las aguas estas asquerosas van por todos lados. En fin, eh, más cositas del artículo. Pues nada, ya está. Pues eh, que vendan muchos perfumes de Calvin Klein. Otra cosa no puedo hacer. Eh. Y esto ya de en medio, pues nada, que están vendiendo eh, Interparfum, el eh, Artisan, y tal, mal, en Prada que están vendiendo también muchos perfumes allí y, y ya está. Sé que tampoco hay mucho más. Eh, me parece que había alguna noticia interesante. Ah. Esto hay que eh, entiendo y me gustaría pensar que en España va a pasar. Esto es una noticia del de Economista. Francia da la razón a Carrefour y obligará a los supermercados a informar eh, de la reduflación. Eh... Mira, mi calvo malvado favorito, Javier Mesa. Bueno, pues dice que el gobierno francés eh, sigue decidido de erradicar de los supermercados por ley, eh, ley, eh, por ley la técnica de la reduflación con la que algunos fabricantes tratan de ocultar las subidas de precios al reducir la cantidad de producto que ofrecen en sus envases. Esto, por ejemplo, lo está haciendo Pastas Gallo, que están bajando, no sé, 50 gramos, me parecen las bolsas, te lo mantienen el precio, pero te han bajado la cantidad. Eh, y. Eh, el ejecutivo de Manuel Macron ya manifestó a finales del año pasado que prohibirá estas prácticas. Vale, perfecto. Pues ya está. Tampoco hay que darle mucho más rollo. El caso que ellos ya están diciendo hasta aquí Pepe Luis y es lo que hay. Eh, la presión. Infra a ver esto aquí. Vamos a ver aquí. La presión inflacionista vivida en los últimos dos años, años ha generado tensiones entre fabricantes y cadenas de distribución que en nuestro país han derivado en la expulsión de la oferta de cadenas como Día o Mercadona de marcas tan reconocibles como Bimbo o Pascual. Tal y como reconocía hace unos días el presidente de esta última, Tomás Pascual, estas medidas forman parte de las habituales relaciones entre fabricantes y distribuidores que priorizan la oferta de sus productos de marca blanca. Ya está, nada que hablar, nada que alegar, es que es así. Y punto. Y se termina el artículo. Tampoco voy a meterme mucho más porque es que... ¿Para qué? Pero esto deberían de informarlo. Por supuesto. Aquí mira el cartelico que hay aquí puesto. Estos artículos eso, eso es inaceptable. Y, la, y, y dándole caña a Pepsi. <laughs> dándole caña a Pepsi. En fin. Señores míos, señoras mías, se termina el directo de hoy. Nos vemos mañana, no sé dónde, la verdad, donde suene el sitio, porque se supone que hoy me tenía que ir al otro lado. Pero digo, no, voy a irme al principal porque el vídeo de estreno está siendo un fracaso y me tengo que ir al principal. Así que estamos aquí al principal para, para por lo menos subir un poquitín más el ratio de visitas. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana sin falta, no sé en dónde. Pero verlos, nos vemos. Au chiquitines y chiquitinas. Yeah.